Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. La cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo a mi invitado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Kesman, con ustedes Martín. Pero qué gusto, qué gusto, qué gusto, amigos. Llegó el sábado, una semana tan larga, no llegaba más el día de hoy. Por suerte, estoy contento de que llegó el día de la cocina de Kesman con una invitada que es espectacular, exboxeadora, precioso ser humano y una mujer bellísima. Y me refiero, obviamente, a la reina Cecilia Comunares, que en instantes estará con nosotros. La llamamos así, si la invitamos a venir acá a la cocina de Kesman, dijimos, ¿qué querés comer? Y me dice, ando con un antojo de pastel de carne. Pues bien, vamos a hacer un pastel de carne en donde nosotros ya tenemos acelerado bastante los procesos. Acá ya tengo en mi anafe en yuta, que tiene 5 hornallas y que es un espectáculo, nuestra llama central encendida. Voy a bajar la intensidad del fuego y ahí voy a dejar el sartén para que se vaya haciendo. Mientras tanto, con mi set de cuchillos Cuisinart, que es espectacular. Mirá lo que es esto. Set de cuchillos de acero inoxidable Cuisinart, porque con Cuisinart tu cocina se llena de color. Podés encontrar todos los elementos de Cuisinart en un montón de lugares, como por ejemplo en E-House, Wow Chef, Tienda Flecha, en Iber Park, en Bazar Gourmet, Daniel Hogar en Maldonado, El Colmenar en Soriano y Láser TV en Atlántida. Vos no podés creer cómo cortan estos cuchillos. Si te voy a mostrar yo. Mirá, acá agarramos, marcamos la cebollita así. Vamos al diome, vamos al diome y al diome. Y ahí arrancás. Mirá cómo están estos cuchillos. No hay que errarle a la cebolla porque si no te quedas con un dedo de menos, ¿no? Pero es mejor un cuchillo que corte bien a uno que corte mal. Porque cuando un cuchillo corta mal, se te desliza y ahí evidentemente te lastimás mucho más fácil. Yo ya tengo ahí en el sartén una temperatura como la que quiero. Le voy a agregar un chorrito del mejor aceite de oliva, que es el Cosecha Dorada. La mejor cosecha en tu mesa, importa y distribuye Regional Sur. Allí, evidentemente, en Regional Sur encontramos una gama de productos excepcionales. Mira, arvejas jardineras, champiñones, tomates, tengo garbanzos, también tengo lentejas, tengo esto que me encanta, los espárragos y además el atún Golden Fish, que viene al natural y viene también en aceite, porque elijo Regional Sur y también todos los productos de Cosecha Dorada, porque la frescura y el sabor y la calidad de los productos que utilizas en la cocina son el amor que le brindás a los tuyos, y por eso con Cosecha Dorada tenemos todas las condiciones indicadas para cocinar con mucho amor. Y si digo amor, evidentemente tengo que referirme al amor que tenemos los fines de semana cuando nos podemos juntar con nuestras familias y hacer un menú con una pasta deliciosa, Fideos Adria. La energía que tu cuerpo necesita, Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Y además, el queso rallado artesano. Este es mi preferido, En hebras, siempre le digo lo mismo. Me encanta el fino, pero el en hebras le da un toquecito particular. Y de hecho, hoy mismo, para recibir a la reina Comunales, tengo ya elegido el en hebras, Y atenti al piato, porque mi amigo Berequis la clavó en el ángulo, le embocó. Mirá, queso rallado artesano en su nuevo formato. Te lo voy a mostrar acá, a vos te lo voy a mostrar. Es de 8 gramos, es súper especial y práctico para restaurantes y bares. Hacé tu pedido, 2613-6917. 2613-6917, queso rallado artesano, queso, queso. Gerekis, un golazo con este queso rallado artesano, el más rico del mundo. Ya me voy a meter por acá a distribuir bien el aceite que le habíamos puesto a nuestra sartén. Ya tengo por acá la cebollita cortadita. Y le dije que nos encargó Cecilia Comunales pastel de carne. Mirá la pinta que tiene esta carne picada, El novillo alegre,
calidad fresca, carne fresca todos los días, la mejor calidad, todos los cortes, cortes para hacer un asado, para recibir a la gente linda en tu casa. Yo elijo la mejor carne picada y sin lugar a dudas que si quiero lo mejor en casa, voy al Novillo Alegre y allí lo voy a encontrar. Aquí la tengo entonces. Voy primero a colocar nuestros cuadraditos o nuestra brunoise, bien dicho, de cebolla. O si estás en Italia le puedes decir doble siciliana. Allí está entonces nuestra cebollita. Una cebollita, vas a ver todo lo que te rinde, mirá. Mirá lo que es esto. Acá está. Y aparte es una papa con este anafe en yuta. Dije en yuta, mirá. Anafe en yuta con 5 hornallas. Tengo un horno que lo tengo precalentado porque en un ratito lo voy a servir acá mismo el pastel de carne e irá a gratinarse. Tengo allá la heladera que conserva todos nuestros alimentos de manera espectacular y además tiene ese dispensador de agua que nos facilita para hidratarnos constantemente. Vas con el vasito, así, y ya está todo pronto. Acá tengo entonces nuestra, opa, se me fue, nuestra cebollita. Le puse mucha y se me fue para atrás. Acá está. Entonces le vamos a poner un poquitito de sal también a la cebollita para que vaya perdiendo un poco de su agua. Mientras que también le vamos a agregar acá a la carne picada un poquitito de sal. Ahí está. Sal. Le vamos a poner un poquitito de pimienta. Increíble. Y acá tengo entonces la carne picada. Primero voy a permitir un doré de lo que me quedó de la cebolla porque el resto quedó acá en el anafe. Es espectacular igual, ¿eh? Es lo que tengo por acá. Ahí va a estar espectacular. Entonces vengo con la carne picada, ya con un poquitito de sal, ya con la pimienta y le vamos a dar unos toquecitos así nomás para irla integrando con la cebolla y que vaya agarrando su gustito. Volvemos a bajar la temperatura del anafe de esta cocina maravillosa que fue inventada por la gente de Arte Velando, perfección en madera. Muchísimas gracias y un beso grande a la arquitecta Ana Campbell por el diseño, a Pedrito Velando por el montaje de esta magnífica cocina y además la decoración de escala, nuestras butacas, nuestro panel que además de ser súper decorativo nos permite una aislación del sonido excepcional acá en nuestra casa en la cocina de Kesman. ¡Opa! Sonó el timbre. Ahí viene la reina, ¿eh? Pongan la alfombra roja porque viene la reina Cecilia Comunales. Venite por acá nomás, Ceci. Estás en tu casa y vas a disfrutar de un pastel de carne que ya lo tengo bastante encaminado. Yo ya hice el puré de papa, ¿eh? Mira lo que es esto. Acá tengo el puré de papa hecho con papa, manteca, leche, un poquitito de nuez moscada y sal. Vino la reina. El olor me... ¿Te llamó? Me llamó y vine. Qué linda que estás. Permiso, gracias. ¿No? Miren, miren lo que es esta dama tan bella. Gracias. Bienvenida, Ceci, ¿eh? Wow, qué olorcito tan rico. ¿Qué pediste vos? Pastel de carne. ¿Y qué te hizo, supuesto, Martín? Pastel de carne. ¿Qué te parece? Bueno, contame, ¿estás viviendo en Uruguay? ¿Estás viviendo en Argentina? ¿Dónde estás? Me vine a Uruguay hace 2 semanas a vivir, volví. ¿Estabas allá en Argentina? Estaba... con todo el tema boxeo, sí. Entrenando Forchi. 4 años estuve viviendo allá en Buenos Aires. Y ahí. Bueno, nada, me vine, circunstancias de la vida, me trajeron de vuelta. Ajá. Así que para acá, para Montevideo, me volví. Bueno, ¿viniste contenta? Sí, súper. Tenés cara de nuevo amor, ¿es cierto? Sí, 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 por suerte sí, todo bien. Y bueno, eso influyó también, ¿no? La decisión de venir. Contame, bueno, del pasado pisado, hablemos del presente. ¿En qué situación estás? ¿Estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿Te estás conociendo? ¿Estás en la etapa más linda que el enamoramiento? ¿En qué andás? Ya estamos enamorados y súper bien. ¿Viven juntos ya? Sí. ¡Pah! Sí, porque yo llegué ahora hace 2 semanas. Qué lindo eso. Y bueno, nada, decidimos que ¿para qué esperar si sí. ya estábamos bien? Así que bueno, nada, un poco eso fue la decisión, un poco apurado en el sentido de que me vine porque comenzaba el liceo y no había mucho tiempo tampoco de ver qué hacía. O sea, me dijeron en el liceo que me anotaban y
Y bueno, es claro, como que me vine medio rápido. Vos para el deporte tuviste que relegar un poco los estudios, un tiempo importante. Sí, tal cual. Y ahora arrancaste con Tuti. Claro, y me avisaron en la semana que me anotaban y bueno, fue como, organicé toda la mudanza y me vine como rápido, pero bueno, estoy contenta. Estás contenta. Era una materia pendiente que tenía hace mucho tiempo. Bueno, contame quién es el afortunado. Eso le gusta a la gente, saber. Una diosa de nuestro deporte, una diosa uruguaya, con quién está de novia. ¿Qué encontró en ese hombre que la conquistó? Contame un poco. Y bueno, es de Melo, del interior. Yo soy del interior. ¿Vos sos de Paysandú? Sí, de Paysandú. Y bueno, juega al fútbol. ¿Jugador de fútbol? Sí, juega al fútbol allá en la selección. Y bueno, acá estudia. ¿Para la selección de Cerro Largo? De Cerro Largo, sí. Y estudia acá en Montevideo. O sea, ahora en el año está estudiando acá. Ajá. Bien. Así que en el tema del deporte estamos bien. También. Boxeadora con futbolista. Sí. Así que si da sus frutos el amor, va a salir un deportista... Seguro. Seguro. Contame, ¿qué hay de tu vida en el boxeo? ¿En qué andas hoy por hoy? Y hoy por hoy, bien, entrenando tranquila por, bueno, el tema de que decidí mudarme. O sea, obviamente que dejar lo que era mi técnico de 4 años, mi gimnasio allá en Buenos Aires, que bueno, se extraña un poco, pero... Acá estoy entrenando con José Loza. Y nada, por ahora no hay pelea y no hay nada previsto. O sea, sí, entrenando el tema del boxeo, que el entrenamiento siempre lo voy a seguir. Sí, pero es divino. Tranquila. Sí, no, es espectacular. Es espectacular. Sí, aparte se nota que estás entrenando, estás... hecho un roble. Sí, igual ahora no, ahora estoy más tranqui. Me tomé 2 meses. Qué humilde. Me tomé 2 meses, enero y febrero, de vacaciones que no lo tenía de años. Vengo hace 10 años ya entrenando y, sí. Y bueno, nada, este verano dije, lo descanso y bueno, así fue. Y bueno, después organizarme para venir ahora en marzo. Así que, bueno, ahora como que recién acomodándome a lo que es acá, ¿no? Montevideo, Uruguay. Bien. Los horarios, el... ¿Pero estás contenta con la vuelta? Sí, sí, re contenta. Che, Ceci, ¿querés seguir en el boxeo? ¿Querés separarte un poco ya de ese deporte y dedicarte a otra cosa? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en tu cabeza, en donde estás enfrentando cambios importantes en tu vida? Sí, la verdad que fue eso. Fue como un cambio en todo sentido. Cambio de entrenador, cambio de gimnasio. Cambio de vida, de pasar de estar sola en Buenos Aires a venirme, que eso me encanta. O sea, el hecho también de terminar el liceo, el estudio para después hacer una carrera. Estoy como viendo a ver qué va a pasar. Como no tengo fecha de pelea, que fluya. Bien. Si sale algo, bien. Y si no, bueno, tengo varios proyectos y otras cosas en vista, así que... nada, creo que tengo que aprovechar. Aparte acá, estar en Montevideo es bueno, es positivo. No, y aparte estás en tu casa, estás en tu país. Sí, eso también, la verdad que está... Me gusta Buenos Aires, pero se extrañaba estar sola allá. Buenos Aires está divino para un rato, para un tiempito. Sí, yo... Después vivir acá es... Sí, sí, acá hay familia, amigos. Es impagable. Otra cosa, sí. Impagable, mirá lo que te estoy preparando yo. Impagable como este pastel como de carne, sí, que quiero increíble. Que quiero que lo vayas viendo. Porque vos me increíble. Dijiste que estudiabas cocina. Que estudiaste cocina. Estudié cocina, sí. ¿Y? Así que te estoy observando. Bueno, después lo vas a probar. Desde que llegué. Porque allá también me miran, ¿eh? Ya vi cómo cortaste la cebollita. ¿Y? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Andás bien para cortar? Sí, sí, sí. Ando bien para cortar. Qué fenómeno. Ando bien para cortar. Algo me acuerdo. Fue, ¿ah, sí? Estudié hace 10 años, pero todavía me acuerdo. Y aparte de la cocina, olvídate, me encanta. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es el plato de cabecera que vos podés cocinar en tu casa? Como decir, esto lo hago y la rompo. Y a mí me gusta mucho cocinar con carnes. Por ejemplo, un peceto relleno, la lasaña me sale muy bien. Después, la pechuga rellena también. Los niños, hay uno niños que envueltos. Me queda bien. Niños envueltos con salsa de vino. Ese, ¿de vino? Sí, con salsa de vino. Ese qué me bueno. Queda muy bien. A sí. Mí el vino me encanta y la salsa me va a gustar, seguro. Sí, ese me queda bien. La mirá, verdad que sí me gusta. Mirá lo que le voy a poner yo. Tengo ahí la carne. Y acá le voy a poner un poquitito de huevito, así, impecable. Todo por arriba. Pero la otra parte la voy a dejar para arriba mismo del puré, ¿no? Después tengo acá esto, que es un manjar, queso rallado artesano, rallado en hebras. Infaltable. Infaltable, el queso, por favor. Infaltable. Aparte queso, por eso sí, le pongo. Sí, total. Mira lo que es esto, es espectacular. Delicioso. Hay una buena capa. Voy a llevarla un poquitito para este lado, así.
Ahí va. Me lavé las manos antes, Ceci. Bueno. No te preocupes. Sí, claro. Para que no encontré la cuchara. Acá. Contame un poco. ¿Quedó pendiente en tu carrera de boxeo el combate con Cris Namus? Porque nosotros, como periodistas deportivos, siempre queríamos verlas arriba del cuadrilátero, la verdad. Sí, es algo que lo pidió todo el mundo mucho tiempo. Nunca se concretó, nunca se llegó a dar. ¿Por qué no se dio? ¿Diferente peso? Diferente peso, no había acuerdos, no sé si por parte de promotores o qué. Yo creo que la intención nuestra estaba, pero bueno, no había como un acuerdo total en las cosas y bueno, no, al final no se dio. Pero más que nada creo que fue por eso. ¿Tenés buena onda con Cris o todo mal? No tengo relación, en realidad. Digo, si nos vemos, que me la he cruzado, nos saludamos y está todo bien, pero... No son amigas. No somos amigas, pero digo, está todo bien de parte de las dos, creo. Al menos de mi parte, sí. Ajá. Bien. ¿Te hubiese gustado pelear con ella? Sí, yo creo que hubiera sido muy bueno. Muy bueno para el deporte, para Uruguay. ¿En taquilla o en nivel de boxeo? Porque una cosa es lo que vende y otra cosa es el nivel que se ve arriba del cuadrilátero. Y yo creo que para la gente capaz en taquilla, para nosotros en boxeo. Ahí va. Creo que para nosotros en boxeo. Y obviamente que yo. ¿Por y qué? Claro, y le preguntas a ella y te va a decir que ella. ¿Pero qué tenés? Y porque uno entrena para ganar siempre. ¿Qué le veías como atributos a Cris? Que si la tuviese que enfrentar dirías, pa, guarda con esto Cris, con Cris porque en esto anda volando. O, de lo contrario, ahora, yo si la agarro a Cris de esta forma, la liquido. Contame del lado de ella que ves lo bueno y de tu lado. Yo creo que ella tiene un aguante increíble. Es una boxeadora que no es fácil de tirar. Sí, aguanta muchísimo. Eso es algo positivo, muy positivo que tiene. Es aguerrida y es buena boxeadora. Y después creo que más que nada, capaz por el tema de la defensa, ahí creo que yo atacaría más por ahí. Ajá. O sea que la ves más flaca en la defensa. Sí, creo, ahora igual seguramente que debe haber mejorado. No la he visto últimamente, pero sí, creo que por ahí sería mi estrategia. Bien. Mirá lo que tengo acá. Te voy a mostrar para ya ir ubicándonos en la mesa. ¡Wow! El pastel de carne. Increíble. Ahora, prestar atención a esto. Ahora va a gratinarse el pastelito de carne hecho para mi estimadísima la reina Cecilia Comunales. Ese quesito gratinado debe quedar. ¡Pa! Buenísimo. No sabe lo que es esto. Vuela. Esto va directamente para el horno. En yuta lo vas a ver gratinar en minutos nada más. Ya sacamos y mostramos la receta. Acá tengo esta. Los repasadores. Te voy a presentar la receta, ¿eh? ¿Querés un pastel de carne así express volando? Miralo. Desde este bot de queso artesano vamos a estar conectados las 24 horas con todos ustedes en forma gratuita e inmediata. Te pasaremos recetas, tips de cocina y te contactarás con nosotros cuando vos quieras. Escríbenos en el chat de nuestra página de Facebook. Los voy a poner a prueba. Mirá lo que pasa. Escribo recetas. Y mirá. Te invitamos a participar de este robot de queso rallado artesano en Facebook las 24 horas a tu disposición. Encontranos en Facebook, Queso Rallado Artesano. Deslumbralos con tu plato, póneles todo tu amor. ¡Sabor! La cocina de Kesman es sabor, la cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor. Bueno, ahora sí, ya está pronto nuestro pastel de carne. Mirá la pinta que tiene esto. ¡Ay, no puede más! ¡No puede más! ¿No sabés lo que es este pastel de carne? Te dije que iba a ser un pastel de carne súper express, súper rápido, súper delicioso. Ahí la reina me filma, mirá. No lo podés creer, ¿no? Sirve que un hombre cocine, ¿o no? Cantame la justa. Por supuesto, te suma. Mirá, Pelo, prestá atención a esto, vení. Mirá lo que es este pastel de carne. Es sinceramente una foto esto, ¿eh? Maravilloso. Voy a cortar... Acá. ¿Vos sos de buen comer, Ceci, o más o menos? Sí, a mí me gusta todo. Como, no tengo problema. Y aprendí también, porque antes, por ejemplo, había cosas que no comía y bueno, uno va probando y vas acostumbrando el paladar. Yo creo que se trata de eso, de acostumbrar el paladar a los sabores y a las combinaciones también. Bien. Yo tengo que cortar así en porciones porque tengo un gran problema. Soy muy poco dúctil con las manos a la hora de servir. Entonces, bueno, el pastel de carne ya de por sí es difícil. Ya de por sí es complicado, ¿no? Es complicado de servir. Pa.
Estoy un poco nervioso y preocupado a ver qué es lo que puedo llegar a hacer con esto. Antes, voy a hacer acá, ya la hice en realidad, la ensaladita. Es muy sencilla, es una ensalada con zanahoria, lechuga, poquitito de repollo. Para acompañar, viste que el pastel de carne es un plato caliente, rico. Está lindo darle un poco de algo frío también, porque si no, te quemas. Fuerchi. A ver, te juro que tengo un poco de sensaciones encontradas a ver cómo voy a llegar a servir. Y encima yo que estoy así, observando todo, como te digo, desde que arrancaste a cortar la cebolla, ¿viste? No sé si te pasa, pero cuando sabés un poco es como que entras a una cocina y empezás como a observar, a ver cómo hace esto, cómo hace aquello. Yo, mira, ahí ya tengo agarrada la porción. Ah, no fue tan grave, bien, ¿eh? Bien, bien, muy bien. No fue impecable, tan grave. Impecable, impecable. Pará, porque te tengo que dar un poquitito más, porque si no me vas a comer un dedo, Ceci. Y vamos a ver cómo está. A ver. Ahí. La decoración no es lo mío, pero lógicamente que el sabor sí. Eso es lo que importa. En eso estamos. Eso es lo que importa, el sabor. Acá tenemos entonces el pastelito de carne. Quiero que me cante la justa, mirá que si no te gusta, lo tenés que decir, ¿eh? No te perdono. Por favor. Acá tengo entonces el plato de la reina. ¡Wow! A ver. Muy bien, muchas gracias. De verdad que quiero que lo pruebes. A ver. Y vamos a brindar con un vinazo aparte, ¿eh? Porque tengo el Cabernet Sauvignon de Traversa. Es un manjar, ¿eh? ¡Wow! Mirá lo que es este color, mirá. Me llevas la copita así arriba, paseás el vino por todos los lugares de la copa, lo lees un poco y te das cuenta que es Cabernet Sauvignon. Ideal para acompañar quesos que tiene, carne roja que tiene, guisos que hoy no vino, pero en cualquier momento, porque se viene el invierno en cualquier momento también. Este vino es único, el Traversa Cabernet Sauvignon, estructura elegante, carnoso y complejo sabor. Vino Traversa, el vino de nuestro tiempo. Salud. Salud. Bienvenida. Gracias. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno. Espectacular. Che, Ceci, la verdad cuando se te ve súper simpática. ¿Nunca pensaste estar en esto de los medios de comunicación? ¿No te gusta? Me gusta y me siento cómoda. La verdad que me siento muy cómoda, pero bueno, o sea, sí, me gustaría. Es algo que no descarto. Como digo, me siento cómoda. ¿Estuviste en el Carnaval de Melo allá? Estuve en Carnaval de Melo. En la tierra de tu prometido. Sí. Este año fue así. Los años anteriores no, pero... ya es el quinto año consecutivo que voy a Melo, al carnaval. Y no, es hermoso. Y este año lo disfruté mucho más, obviamente. Fue claro, el que más lo disfruté. Era local. Era local, ¿Qué respuesta encontrás en la gente? Porque digo, la verdad, el boxeo comenzó nuevamente hace un tiempito atrás. Y con el boxeo femenino en el Uruguay, digo, tomaron un poco más de fuerza. Se te conoce y mucho, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, y la respuesta de la gente es divina, tanto en Melo por el carnaval, como he recorrido gracias al boxeo todo el interior del Uruguay, y en todos lados me tratan divino, acá en Montevideo también, se siente el apoyo de la gente por el boxeo y, como digo, por el carnaval y en todo sentido, eso está bueno. ¿Cómo es tu rutina diaria, ponele? Y bueno, cuando estoy entrenando, salgo a correr a la mañana, hago la parte física, después almuerzo y bueno, allá en Buenos Aires entrenaba a las 2 de la tarde. Si no, entreno un poco más tarde, a las 4 y bueno, ahora estoy haciendo, como digo, el nocturno y acomodando un poco los horarios del entrenamiento conjunto con el estudio. Mira, acá estamos viéndote en el Carnaval de Melo, sí. Diosa total. Paños menores, pero bueno, deleítense, muchachos. contame más, porque quiero saber tips así para estar bárbara, ¿no? Y no, bueno, es más que nada entrenar y tratar de comer saludable. Yo soy de buen comer, a mí me gusta ¿Sos comer de buen diente? Sí, yo no... ¿No me probaste eso? No, ahora voy a probar esto, a ver. No soy de la, tipo... Lechuguita con una... No, a mí pastel de carne, una lasaña, una pizza, o sea, ¿Por qué la reina? ¿Por qué la reina comunales? La reina, de los 6 años me dicen la reina, de mi familia.
Yo quería ser modelo, yo decía que iba a ser la reina de Punta del Este y ahí me empezaron a decir la reina y bueno, después con el boxeo, buscando un sobrenombre, yo quería algo como que intimide un poco. Y se enteraron que me decían la reina en mi familia y por parte de mi familia y bueno, me empezaron a decir así en el gimnasio, que me chocaba un poco, no me gustaba para el boxeo, pero bueno, quedó y después ya me acostumbré. Ah, ahora es como que, si hay gente que me dice Cecilia, todo bien, pero ya que mi familia o mi entorno más íntimo me diga Cecilia, me choca. ¿Alguna macana te mandaste? Sí, mi madre cuando me dice Cecilia es porque ya sé que está enojada, si no me dice reina. Sí, sí, eso está buenísimo. Para que voy a ir preparando el cafecito. Dale. Quiero que pruebes, por favor. Bueno. Acá tengo entonces mi cafetera, llega uno de los momentos más espectaculares del programa. Atención, señores y señores, televidentes de la cocina de Kesman. Ah, tiene noticia este olor. Es espectacular. Es el café del Palacio del Café. Comercializan y elaboran café 100% en su especie arábiga. Para nuestra super invitada, la reina Cecilia Comunales, café Moka Express con Colombia. Es una delicia el café del Palacio del Café y sin duda que me voy a tomar el café. Así que vamos a ir dejando ya cerrada nuestra cafetera. Ahí está. Ahí está, bajito, así se va haciendo. ¿Cómo está? Imponente. ¿Sí? Sí. ¿Te piache? Un knockout. ¿Un knockout? Un knockout de sabor. ¿Qué planes tenés para este año? Y bueno, este año tengo que terminar sexto, como digo, ya me anoté. Y bueno, por suerte era algo pendiente. Y bueno, y después, como digo, estoy viendo si hago una última pelea. Hasta junio, julio, tengo el título del mundo para defenderlo. Así que bueno, si sale alguna oportunidad lo voy a hacer. ¿En Uruguay o afuera? Donde sea. Donde sea, sí. Lo que sí hay algo que yo nunca hice y no lo voy a hacer, de salir afuera por el tema de la plata. Yo siempre dije, yo nunca, en eso me puede más el orgullo. Yo si voy, no va a ser por el dinero, voy por... Porque tengo la sangre y el orgullo de ser campeona. Igual aprovecho, ¿no? Porque... Nosotros los periodistas deportivos conocemos mucho el mundo del fútbol, conocemos mucho el mundo del básquetbol, del tenis. ¿Cómo es el mundo del boxeo y mucho más en el boxeo femenino? ¿Cómo son las situaciones económicas por las cuales atraviesan ustedes? Que capaz que tienen un apoyo distinto a las empresas por una cuestión de belleza. Uh-huh. En el caso tuyo, por ahí tenés gente que se te acerca por ropa, por productos coquetos, digámoslo así. ¿Por dónde pasa el vivir por el deportista boxeador? Y bueno, la verdad que en cuanto a la paga, bien a ser del boxeo femenino y masculino, es mucho menor, muchísimo menor. El boxeo femenino, no sé, pero no se manejan ni cerca los números que se manejan en el boxeo masculino y mucho más afuera. O sea, afuera se paga muy bien en Estados Unidos a los boxeadores y a nosotros las mujeres no. Se ronda más o menos en todo el mundo... más o menos lo mismo, y en el boxeo masculino vos ves diferencias abismales. ¿Pero podés vivir del boxeo femenino? Y sí, se puede vivir, pero no hacer esas diferencias como uno ve en la televisión de Mayweather, que tiene cientos de autos deportivos, o sea, eso en el boxeo femenino no pasa. Y una defensa de tu título ligero que tienes en poder, uh-huh. ¿Te levanta el caudal económico o es lo mismo? Y depende cuántas defensas hagas en el año, pero tampoco es algo que puedes pelear 10 veces al año. Entonces, la verdad que no. Generalmente las defensas son una o dos veces al año, tres como mucho. Y la verdad que no. Como la paga no es mucho, no da para hacer la diferencia. Yo me acuerdo que una vez me contaste la historia que empezaste a boxear por la película Million Dollar Baby. Pero sí. ¿A quién admirás como deportista? ¿Boxeador, masculino o femenino? Masculino me gusta que lo conocí a Maravilla Martínez. Sí, totalmente, como persona, como boxeador, pero más como persona. Tuve la oportunidad de conocerlo, lo vi más de una vez y me parece excelente. Después, bueno, me gusta mucho hoy en día Gennady Golovkin, creo que es de los mejores. Mayweather también. Y bueno, de mujeres, la Tigresa, que tuve la oportunidad de entrenar con ella en Argentina y de vivir también en la casa de ella cuando recién llegué, estuve un mes y medio. No, la disciplina que tiene y lo que pude aprender. ¿Se retiró igual, no? ¿O sigue? No, sigue. Sí, ¿40 y algo? Anda bien. Sí, anda bien, los 40 y sí. Y dos, más o menos.
Sí, y sigue peleando y sigue en comunicación y es una excelente deportista. Qué bárbaro. Y después Laila Ali creo que es como la referente de todo el boxeo femenino, sí. Sí, Christy Martin existía también, era una fenómena. Sí. Esa fue la primera junto con Laila Ali. ¿Para que traigo el cafecito para este lado? Porque no quiero que te pierdas la oportunidad de probar este feca. Es el mejor café del mundo. Aparte, el café es como... ¿Vos sos matera? Sí, yo total. También. Totalmente. Pero así, mira que no exagero, yo me tomo por lo menos 4 o 5 cafés por día. Es que el café después de la comida es como... Tiene que estar. Es obligatorio. Es obligatorio. Es sí. Obligatorio, total. O a la noche, viste, antes de acostarte, un cafecito. No, pero aparte, el café del palacio, el café. Yo tomo 5 porque no me dejan tomar más en mi casa, porque si no me tomo 10. La verdad, adoro el café. Me vuelve loco el café. Y tengo para hacerte unos regalos, Ceci. Tengo para hacerte bueno, unos regalitos. Gracias. Porque la gente de Baoligi, mira lo que es esto. Wow. Más bella, más fácil es el logo. O sea, contigo no va a tener que laburar mucho, no, Baoligi, porque sos una belleza, pero no sabes lo que es estos productos. Ay, que con tiene lo que de me todo. Gusta a mí. Mirá, eso. Mostramos acá los productos Baoligi, que son sencillamente perfectos. Tienen un diseño notable, te dejan espectacular. Tenés en este set absolutamente todo. Yo en esto soy re femenina, ¿eh? ¿En serio? Me encanta. En eso, es al revés. El boxeo me volvió más femenina a mí. ¿Mirá? Antes no, como que el rosado no me gustaba mucho. Y después que empecé a hacer boxeo, que empecé a sacar espalda, brazo, me volví más femenina. Y todo lo que es el maquillaje, me encanta, me encanta. ¿Sos coqueta? Sí, re. Súper coqueta. Bueno, con los productos Baoligi, divino, me encanta. Su lema es más bella, gracias. Más fácil. Este, hay de todo, es verdaderamente espectacular. Le mando un abrazo grande a Gianni y al Pata. Gracias. Que traen todos los productos Baoligi. Un gran abrazo para ellos. Y además te quiero regalar los productos del Palacio del Café. Ya que ay, me dijiste que rico. Es obligatorio tomar un total. Cafecito después de comer. Totalmente. Acá vas a tener la obligatoriedad de café cubierta por un buen tiempo. Cuando Cecilia Comunale con nosotros. Gracias. Impresionante. Ahora nos vamos a quedar almorzando, por supuesto, con Ceci. ¿No nos viste en vivo? Aparte te voy a decir una cosa, Ceci. Sí. Vos ahora estás con un chico que es de Cerro Largo. Sí. O sea que meten kilómetros como loco, ¿no? Sí, fuimos el fin de semana y ni te digo. Bueno, andate a Gomerías Luco de parte mía. Decile que necesitas cambiar los neumáticos. Ponele los Yokohama. Dale. Que vas a sentir la verdadera emoción de manejar. Yokohama, la seguridad en las ruedas de tu vehículo. Siempre Yokohama es la mejor manera de manejar. Y yo me voy con Cecilia Comunales a terminar el plato del paté de carne. No nos viste en vivo, no sé lo que te perdiste, pero no te lo vas a perder porque entras a tiempotv.uy y nos ves cuando querés. Un fuerte abrazo, te espero el sábado que viene con otro invitado de lujo a la cocina de Kesman. Un abrazo.